close and personal. Amazing defense. Straight in front of the crosshair. Oh, he takes on both. Make some noise for FaZe Clown. Called Sarah. Kenny Ash shuts him down. It's Marvin. Simple snaps and it's... Good night. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos ya a la penúltima jornada de estas finales de Blast Premier en Europa. Apenas quedan 4 equipos en liza y hoy nos vamos a despedir de uno más, pero también vamos a conocer al primero de los finalistas y al primero de los clasificados para las finales globales de enero de 2021. Todavía queda mucho para ello, pero hoy ya vamos a conocer al primero que va a tener la plaza asegurada en esa competición. Empezaremos con el partido de la final del Winners Bracket. Un auténtico partidazo, Cami, entre Complexity Face. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio Gott? A ver, más que nada, también tengo, te voy a decir, lo puse en el Twitter, es que estoy muy emocionado porque así, creo que nunca había casteado a Cole y tampoco al nuevo Face. Así que tengo muchas ganas de ver este primer matchup, como bien mencionábamos. Y también el hecho de decir, ¿viste que se ponía en duda en los últimos años que la Blast Pro Series estaba haciendo las cosas mal con el B1, con los grupos? Yo creo que se ha redimido en este 2020. Actualmente creo que es uno de los mejores torneos, sin lugar a duda. No sé qué pensás vos. Sí, yo creo que en el momento que llegó el inicio, o sea, cuando se jugó esa primera fase en presencial, yo creo que si no era de los mejores, era de los... O sea, es que yo creo que se acabó esta vez un tema entre Blast, Pro League y Flashpoint. Flash. Y yo creo que en Blast era como que era donde estaban ya todos, ¿no? Claro. Porque había unos equipos que no estaban en un lado, otros que no estaban en otro. Y yo creo que Blast era el que un poco que salió ganando. Así que la hizo bien. Dejaron a Fnatic y Mouth, se lo dejaron atrás, pero en Shadow los acabaron metiendo. O sea que, sí. Para mí la hicieron bien. Es como que dijeron, bueno, peleense entre ustedes, yo voy a hacer mis cosas, ya recibí las críticas, voy a mejorarlo, veo tres y ahora tenemos un playoff digno de Major. Lo que tenemos actualmente, es verdad que solamente Europa, es verdad que MIBR está jugando bien nuevamente, es verdad que Furia está haciendo las cosas bien en NA y hay otros equipos que se pueden agregar, pero en la vasta mayoría, yo diría que un 80-85% de los mejores equipos del mundo están acá, ahora mismo, jugando en BO3. Sí, sí, no, de hecho se nos ha colado Complexity porque está jugando bastante bien, pero qué si bien. Paramos a Complexity de la ecuación, es que Na'Vi, G2, Vitality, FaZe, es que está lo mejor de lo mejor y están todos jugando a un nivel excepcional. Uy, el señor Rain. Tío, ¿viste lo que se puso atrás? Está muy guapo, ¿eh? Hombre. Sí. No, pues esto porque hoy nos pilla el partido del primer turno, el de 4:30 con FaZe. Esto luego cuando se va haciendo más tarde, se le apaga la luz de la habitación y me esa encanta. Luz de fondo. Quiero ver eso. Muy bien, ahí estaremos a Nico en pantalla. El hermano, el primo confirmado de Hunter en G2. Porque el otro día estaba con las dudas. Confirmado desde hace mucho. De toda la vida, digamos. Sí. Desde que nacieron ambos, más o menos. Es verdad. Este no me suena. Este es Vimas. Vimas. Y el de la cámara de pobre es Broky. Pobre, el letón. Está bien. Y ahí este es el que quería castear. Para mí, si hay una reforma en Astralis, van a tener que llevarse a Blamef. No tengo la menor duda, ¿eh? A ver, es uno de los jugadores más versátiles y más polivalentes que hay ahora mismo en la escena danesa. Sí. Pero bueno, habría que ver. Luego también si está para un tier 1 con la exigencia de lo que es Astralis. Pero sí que es verdad que al menos, incluso con los mapas que vamos a tener en el día de hoy, es un jugador que va a tener un impacto brutal. Porque vamos a comenzar con un Nuke, que ha sido la elección del equipo de Complexity. Empezará FaZe defendiendo y vamos a ver ya en apenas unos instantes cómo el ataque de Complexity en ese Nuke es prácticamente en el que Blamef hace sus cosas, va por libre y luego hay un bloque de 4 que va teniendo un poquito de impacto en el resto de zonas del mapa. Muy interesante los movimientos de Blamef. Cami, estate muy atento porque te lo vas a pasar bien. Quiero. Es la primera vez que lo voy a castear, así que tengo muchas ganas y que me parece que ya arrancamos, ¿no? Sí, nos vamos ya con la ronda de pistolas. Defendiendo, insistimos, el equipo de FaZe atacando Complexity. Se viene ese ataque muy rápido en esa bomba de A, metiéndose ya por Doctos. Colcera, que mata el primero, se pone Stone 5 para 4. Blamef, como siempre, intentando lurkear ya por la zona exterior. Vimas, que muere a manos de Obo. Cuenta todos los rivales que se le habían colado ya. Poison plantando la bomba en este preciso instante. Nico, que tiene que retroceder porque le están comiendo. Prefieren jugar todos muy juntitos. No hay utilidad. Eso sí, tienen defuse en la espalda del bosnio. Cuidado que se lleva ya una primera torta al jugador de FaZe. Colcera, que mata a Poison. Se pone esto en 4 para 3. Ventaja numérica para FaZe. Doble. Que se llevan los del combinado europeo. Broky, que mata a Rush. Solo queda uno. Solo queda Blamef. Está metido en el pasillo. Muera manos de Rain. Pistolas para FaZe.
Y yo te iba a decir que justamente todo lo que había comido en la zona de afuera el señor Blame F le daba la oportunidad a la gente de Complexity de poder jugar directamente con un frente, ¿no? El hecho de que vengan por rampa. Pero claro, viene Colsey y le dice, muchachos, ¿se acuerdan que yo era el tier 1 de un par de años consecutivos, mejor jugador de eSport del año? Volví. Porque me parece que lo que estamos viviendo ahora mismo es una segunda juventud por parte del señor Colsera. Hablando en términos futbolísticos, ¿no? Yo sé que Colsera es joven, pero lo que estamos viendo ahora mismo es un resurgir total. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Colsera en FaZe últimamente viene jugando a un nivel altísimo. Le costó, yo creo, un poco al principio contra su hueco, sí, contra sus roles, pero en los últimos meses, las últimas semanas sobre todo, sí que se le está viendo cada vez más cómodo. Scout ya para Brocky, compra forzada del lado de Complexity, ofreciéndole también esa scout a Poison, Galil para Ovo, Akan Blame F en config, Deagle en Rush, pues casi mejor compra para Complexity que para FaZe. Ve haciendo F5 hasta que cuadre Scammy. ¿Sí? Sí, okay, sí, okay, okay. Pues lo tenía adelantado, pero bueno. Claro. O sea, ve cogiendo, o sea, referencia de Discord, vas haciendo, ajá, F5, ajá, hasta que lo veas vale, en tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, moviéndose Blame F hacia rampa, intentando sacar el entry y sacándolo sobre Vimas. Se quedaba tocado el danés, pero saca el kill. Está esto ya en 5 para 4. Ventaja numérica para Complexity. Humos flashes. Entrando ya en esa bomba de B. Humo a Deco. Ras que se cuela ya en DJ. Le van a comer. Se lleva el primero Rain. Poison que acaba con la vida de Nico. Otro más que se lleva Rain. Cuidado con esto. Para hacer ese le enfilaban. No consigue llevarse ninguno más Rain, pero hay varios tocados. Brocky intentando cambiar de arma. Lo consigue. Recoge ese M4 junto con Brocky. Colcera con 1. Bomba plantada. Colcera que deja tirizando a Obo. Confi que muera, manos de Brocky, solo queda Obo, se lo va a llevar Colcera, 2-0 para FaZe. Nuevamente, bueno, lo que decías, ¿no, Got? El principio de la ronda es, esto es lo que estamos hablando siempre, el tema de la economía, que te permite haber plantado la C4, has hecho un par de kills a los CT, pero te termina teniendo a un nivel de firepower quizás superior a los CTs, pero otra vez un muy buen retake por parte de FaZe Clan cuando la gente de Complexity había optado por pushear por rampa, termina dando la segunda ronda a FaZe. Los veo duros, los veo muy firmes la gente de FaZe. Quiero ver un poquito más eso de... Más separado lo quiero ver como Complexity, como fue en el Pistol, para ver cómo pueden reaccionar y cómo pueden manejar el equipo Blame F. Pero de momento es partidazo. Sí, por el momento empezando todo muy bien, muy tenso. Compra en torno a 2K por parte de Complexity. Aprovechando el haber plantado en las dos ocasiones. Claro. Les supone una inyección económica bastante interesante. Ya moviéndose por fuera Blame F, dejando a sus compañeros en bloque. Como ya venimos viendo bastante a menudo, el ataque del equipo de Complexity, que se centra muchísimo en esa bomba de A. No tardaremos en empezar a ver esos ataques tan rápidos y tan agresivos en la bomba principal. Pero por el momento esperando que se dispersen los humos. Cuando a utilidad se refiere, solo cuentan con un par de flashes que pueden ser suficientes para realizar la ejecución. De hecho, se puede venir ya tirando esa piña Brocky hacia Metallica. Blame F que se va a meter ya hacia las escaleras de Sniper. Último minuto, vendiendo ya en la zona de Sniper el equipo de FaZe. Vendiendo incluso Rampa, que va a entrar muy, muy, muy tranquilo. El equipo de Complexity apurando bastante los tiempos. Se van a dar la vuelta, no terminan de fiarse ni un poquito. Parece que vuelven a... orientarse, curioso, hacia la bomba de A, esperando... Bueno, las flashes las gastaron ya para entrar en rampa, o sea, tienen que entrar al contact. Blame F, que va a aproximarse a subir, hacia, ¿no?, Sniper. Completo sigilo. Cuidado con el timing, que puede ser. Bueno, Colcera va a matar primero el segundo para Rain. ¡Qué buena sincronización por parte de los poderes de FaZe! Otro más que se lleva a Brocky, suelta el spray Colcera. Y el último que queda, que es Poison. Vamos a ver quién se lo lleva. ¡Ojo! La que acaba de pegar a Colcera. Pero Rain cierra la ronda 3-0. Otra vez, y el movimiento fue interesante porque la gente de FaZe dominaba la parte superior en el side de A y le dejaron completamente libre la parte de afuera y la parte de... ¡Ay, ese molly! La parte de rampa. Entonces lo que tenían es la opción de Blame F de decir, ok, vamos a poder enfocarnos en la zona de rampa y volver a tratar de ejecutar en la zona de B, pero no se confiaron tanto y la gente de FaZe Clan estuvo un paso adelante en poner 4 o 3 jugadores, 3 jugadores y medio, por así decir, en la zona de A. Buena defendida, una sola kill por parte de Poison y viene, lo repito, muy duro. Se vienen las ronda de armas importantes. De momento sin WPs en el servidor, 5 AKs del lado de Complexity, 2 AKs, 3 M4s en el de FaZe. Ya estamos con esa primera ronda con armas. Vimas cubriendo como siempre muy solito en esa zona de rampa.
Y más que lo vamos a ver en la serie completa, va a ser un jugador que va a tener muchos minutos de soledad, de tener que hacerse su propio espacio, de tener que hacerse su propio hueco y defenderse con sus propios recursos. Un poco como le pasaba a Brocky al principio, pues ahora le toca al lituano de apenas 16 añitos. Mientras tanto, Complexity, que está cediendo la iniciativa a Cami, a FaZe, están jugando muy desde atrás, esperando que gaste toda la utilidad FaZe y demorando su gasto lo máximo posible. Sí, también me gusta lo que acabas de mencionar, ¿no? Ya teníamos a Brocky como esa juventud. ¡Uy! Pensaba que se le iba a hacer el kill rain. Buena entrada por parte de la gente, me callo un segundo. Porque ya están entrando en esa bomba de ya los chicos de Complexity. Sacan dos kills. Cuidado, la encendida de Nico, que puede ser buenísima. Plantando la bomba, Poison. Va a soltar el spray, Nico. Poison que se quema. Pierde 77 puntos de vida. 4 para 3. Brocky, que empieza a avanzar por rampa, se lo piensa mejor. Abandonan la idea de luchar esta ronda. Va a ser el estreno de Complexity en la serie 3-1. Y todo parte por esa acción esa acción grupal en la zona de puerta donde se está disipando el humo. Rein quiere asomar, termina recibiendo una mocha y a partir de ahí es una grieta que puede potenciar la gente de Complexity para entrar en A y se lleva la primera ronda. A ver si puede aguantar esas tres armas la gente de FaZeClan. Aún así, perdiendo podría ser muy bueno. Pues la bomba que explota. Va a poder haber compra en FaZe porque Vimas podrá tirar una M4 y comprarse su propia utilidad. Brocky va a poder hacer exactamente lo mismo. Y veamos aquí el entry. Este duelo clave en el que Obo vencía a Rein. Muy claro. Creo que solo contaba con la posibilidad, o al menos él interpretaba que solo iba a salir uno por caseta. Se llevaba la baja, pero ya no podía hacer nada contra el segundo. Y bueno, pues estrenan en el marcador Complexity. Tras empezar bastante rápido las primeras rondas, ahora han pisado un poquito el freno y han cambiado el ritmo del partido y le ha salido bastante bien. Y veremos qué disponen ahora la gente de FaZe. Vemos que la economía está bastante bien igualmente. Es esta, ¿eh? Si pierden esta, la gente de FaZe va a tener que ir a un eco o quizás una forzada porque es doble eco. Ojo la entrada rápida. Se viene un ataque rápido nuevamente en la bomba de Arras que mata a uno. Otro más para Config. Doble para Arras. Bomba de A completamente abierta. Se van a ir a guardar nuevamente tanto Nico como Vimas. Va a ser la segunda ronda para Complexity. Ya te comentaba yo que la bomba de A para ellos es altamente prioritaria. Y lo acaban de volver a demostrar. Ya sea lento, ya sea rápido. Es en esa bomba en la que entran con bastante frecuencia. Y veremos cómo se adapta a ello el equipo de FaZe. No tardaremos en ver, imagino, cuando la economía lo permita, la AWP de Brocky para realizar las ayudas desde rampa y desde sniper. Y Nico, conociéndole cómo le gusta jugar fuera, tampoco tardará en empezar a hacer movimientos agresivos para intentar pillar algún lurker o algo de información y mover las rotaciones a partir de ahí. Tú que los conoces más y que los casteas más seguido a la gente de FaZe en Nuke, la posibilidad de doble AWP es imposible, ¿no? Uno en rampa sólido y el otro por la puerta de afuera molestando. Prácticamente siempre es una sola persona que lo maneja en Brocky y se va moviendo tanto en secret por afuera como rampa. ¿O hay una posibilidad de doble AWP? No suelen. En Nuke juegan solo con uno, solo juegan con la de Brocky. En otros mapas sí que tienden a segundas AWPs. De hecho, la suele llevar Nico en Dust 2 y en algunas ocasiones incluso Colcera, más que Brocky. O sea, en Dust 2 incluso se ve más Nico Colcera que Brocky. Pero en Nuke es solo el jugador letón. Y de hecho, guardando muchísimo. O sea, en cuanto la ronda no la puede luchar. O sea, es una AWP que no va a buscarse picks agresivamente. Claro. Es una AWP que va a jugar un poquito más desde atrás. Si la ronda está perdida, si tiene que estar guardando 7 rondas, lo hace. Claro, que Colcera era el segundo AWP de SK, de MIBR, de todas esas TLG, siempre fue el segundo AWP. De hecho, la jugada famosa de Colcera, ¿no? La que está saltando, tiene un AWP en manos en ese Mirage, en la zona de B. Bueno, pues Rush que mata el propio Colcera y otro más para Obo, dos de los jugadores que estaban en Eco, Vimas y Nico, que son los que tienen las armas. Todavía no han entrado en acción en esta ronda. Sigue aguantando Vimas. Creo que por lo que ven en minimapa, subido a las cajas de rampa, Nico que mata a Ras. 4 para 3, recorte de diferencias, incendiaria secreta, flashes, absolutamente de todo por la zona de fuera. Y Complexity que empieza a tener alguna duda, ¿eh? Sí. Doble molly en la parte de afuera, en el sector de secret. Le están haciendo esperar mucho tiempo a la gente de FaZe, perdón, a la gente de Complexity. Y aguanta, ¿eh? No me esperaba que jugaran tan lento. Nico tiene desde las alturas. Cuidado que tiene mucha información. A ver, la entrada. Pues rampa que se van. Intentando la versión de sus rivales. Ahí Vimas. Brocky, Vimas con uno. No puede con el segundo. Doble para Config. Se queda, limpian también a Nico. El último que queda es Brocky. A ver. Agachando, levantando. Sí. Y muere con la última bala de Poison. 3-3.
Bien Poison, bien Poison. Y al final lo que parecía un poco complicado, o sea, yo creo que Vimas tenía el ángulo bien tomado, pero creo que en esta situación y que ellos hayan decidido entrar por rampa con el grueso del equipo entero, no divididos, claro, alguno te iba a estar mirando. Si Vimas hacía la doble kill igualmente, se podía dar la torna de que FaZe llevara la ronda de potra, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que también ha influido que no estaba siendo tan activo Brocky como quizás hubiera demandado en la situación, porque ha tenido la libertad con mirando hacia la derecha. Claro. O sea, no, no tenía tampoco demasiado peligro. Bueno, cambio de ritmo nuevamente y hacia la zona de rampa. Con la rush, parte de Complexity. Obo, que iba el primero, ahora se pone el tercero. Vimas que tiene que retroceder, no le queda de otra. Muera, manos de Poison, le pegó casco, eso sí, al búlgaro. 5 para 4, se hacen fuertes en la bomba de B. Molly hacia la puerta y cuidadito con Blamef, que ya está fijando en rampa a sus rivales para llevarse el lurqueo. Rein que va a aparecer ya por secreta y nada, se van a ir a guardar los de FaZe, que no les tiembla el pulso para tomar este tipo de decisiones, y va a ser la cuarta para Complexity. No puedo creer que se me arregló. Después de 18 F5 se me arregló. F5 hasta que cuadra. Es increíble, pero es que me tiraba dos segundos de diferencia recién lo de Poison. Vos ya estaba mandando, yo estaba diciendo, uy, mirá, le van a matar. Pum, ya lo había matado. Vale, ahora sí, tenemos a Rein que está aguantando. Y aparentemente, bueno, salvada. Bien por parte de FaZe en tratar de leer que no se puede hacer. Y le están poniendo mucha presión a Vimas, al newcomer, por parte de la gente de FaZe. Es difícil, que se te venga el trombón de Complexity en la zona de rampa. Para mí es lo que está diciendo desde hace un tiempo ya el señor Gott. Tiene que meter un AWP en manos de Brocky en esa zona. Un AWP en manos de Brocky, un movimiento un poco más agresivo de Nico que permita la rotación rápida de ayudas. Porque ahora es que Vimas estaba muy solo, o sea, Vimas ha encontrado el pastel, pero cuando él ha bajado e intentado luchar ya desde la zona inferior de la rampa, es que todavía no había llegado nadie a ayudar. O sea, él estaba muy, muy, muy solo, necesita un poquito más de ayuda el jugador lituano. Nos vamos ya en marcha con la octava ronda del partido. Famas para Vimas, piña de Nico, pero sí que parece estar un poco más expeditivo. Suelta el spray, le gana el duelo a Blamef en silo. Se les han volado por secreta varios. Rasque mataba a Rein. Se mete ya por ductos. 4 para 4. Ganan por completo la zona inferior del mapa. Los chicos de Complexity, Vimas que ya ve al primero en punto. Molly de Poison ganando metros, intentando detener los avances de FaZe. Segundo Molly, Vimas que espera pacientemente. Bomba plantada ya en este preciso momento por parte de Complexity. Y FaZe que vuelve a tener bastantes dudas sobre qué hacer, Sí, 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 sí. Y es que tiene que jugársela. No pueden estar tres veces hablando de armas. Primera kill. 4 para 3. Flashes que preparan ya, aguantando. Hay config, Config desde Deco, que va a ser el que va a tener buena parte del impacto. Como ya también desde cristalera, le han visto, pierde un poquito de vida. Brocky que mata a Config, limpian también a Rush. Solo queda Obo, que es el que estaba en cristalera, desactivando a Nico. Esto va a ser ronda para FaZe, esto va a ser el empate. Obo que espera tener algún kill gratis. Lo tiene en Brocky, pero en nadie más. 4-4, empata FaZe. Y era la ronda que necesitaba la gente de FaZe, pero aún así Obo hace una kill. Los deja a tres jugadores vivos solamente de parte de la de FaZe. La economía de FaZe todavía sigue dependiendo de un hilo. Y lo que tenemos es que es un Complexity que prácticamente, corregime Sergio, si no ha metido el 90% de las rondas la C4. O sea, la economía de Complexity cada vez está más fuerte en ese sentido, ¿no? Está siendo apoyada por esa... Han plantado en todas. Han plantado en todas. Sí, sí, sí. Estoy pensando en la tercera, en la que tengo alguna duda. La tercera creo que no. Sí, la tercera, la de las pistolas. La que fueron con pistolas, ahí no plantaron, pero en las otras 7 sí. Exacto. Eso habla bastante mal de FaZe. Y vamos a ver, dame un segundito, que no me acuerdo quién había sido el pick de esto. Esto es de Complexity. Esto es de Complexity, ok. Se justifica un poquito, ¿no? Pero a ver, quiero ver un segundito más. Estamos haciendo producción en vivo. Estoy buscando el porcentaje que tiene la gente. 70 y pico. Vale. Complexity 70 y pico. Claro. O sea, pero vienen 53 jugando... FaZe. Sí, o sea, viene jugando muchísimos nukes Complexity. Muchísimos. Sí, 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 sí. 22 nukes en los últimos 3 meses. Y la gente de FaZe, 17 mapas, 53%. Tampoco, o sea, no está tan mal, pero bueno, hay una gran diferencia, ¿no? De nivel. No, pero ha bajado bastante el nuke de FaZe. Hace 2 meses era su instapick. Y de hecho, en Katowice jugaron muchísimos nukes y lo jugaron muy bien. Luego ya con la inclusión de Vimas sobre todo empezó a decaer, porque obviamente, bueno, porque es un jugador nuevo y Nuke es un mapa que requiere muchísima sincronización y mucha sinergia. Mucha.
Sí. Y se está notando. Sí que es verdad que le han incluido las posiciones y los roles de lo que hacía Olof. O sea, no ha cambiado, al menos por el momento, prácticamente nada el esquema de Face en este mapa. Pero sí que se nota. Sobre todo porque Rampa jugando solo es una posición de mucha experiencia, no lo mismo Olof que un chaval de 16 años. Para nada. De hecho, quizás sea un problema ese. Bien, Brocky, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Ya sacando las kills en la parte de Rampa. Y una vez más, con movimiento agresivo de Nico, que ha sacado el entry fuera, ya tiene la información, ya puede jugar en torno a ello Face. Pueden estar mucho más cómodos. Y 5 para 3, ve pasar el primero saltando Brocky, sabe que le van a venir más, el segundo disparo sí que lo efectúa, pero no acierta. Retrocede, se espera a que le lleguen el resto de sus rivales, mientras tanto Complexity, que decide alterar sobre la marcha sus intenciones, se dirigen hacia Sniper, dejando únicamente descolgado a Blameth. Con 30 segundos por delante, Vimas que ya les está esperando, se lo huelen, o al menos saben que las intenciones podrían llegar a ser esas. Reina guardando también su momento en ductos. Incendiaria que tira Vimas a Sniper, la acabó comiendo Rash, pero inflige muchísimo daño. Uno más para Rasio, Blameth que mata a Reign. Se pone esto en tres parados, le da la vuelta a la ronda Complexity, plantando la C4, lo hacen ahora mismo. Nico, ¿cómo? La que le acaba de pegar a Blameth, 2 para 2. Poison aguantando ya en caseta, esperando que le asome a alguien, avanzando Nico poco a poco, esperando en el ángulo, muere a manos de Poison. Solo queda con vida Brocky, que se va a tener que marchar a guardar, sabe que esta ronda tampoco la va a poder luchar. Saca adelante Complexity un 3 para 5, 5 a 4 para ellos. Qué grave error por parte de la gente de FaZe Clan de no poner a alguien debajo de Heaven para poder apoyar a Brocky lo que estaba haciendo en rampa, ¿no? Ojo. Nah. ¿Ojo? ¿Sí? Oh. Llega, ¿no? No vuelvo a cantar una cosa. Sí. ¿What? Muy bien, Brocky. Es que yo tengo los problemas esos de que te estoy diciendo de sincronización con lo que estoy llegando en la señal. Y claro, yo te escuchaba vos que estaba guardando y digo, bueno, voy a guardar. Y de repente veo que el chabón mete una kill, mete una segunda kill. Pero también hay que decirlo, que más allá de que se lleve la ronda la gente de FaZe Clan, lo que estamos viendo es que hay una mala rotación por parte de FaZe como para poder cubrir ese espacio que quedaba. Si es que Brocky decidía bajar en rampa, ¿no? O sea, demasiado libre había estado en esa zona. Pero afortunadamente para ellos, Brocky demuestra por qué está jugando en FaZe, ¿no? Nah, Brocky es buenísimo. Y sí, como dice la gente del chat, sí, lo gafé. Viendo además normalmente como nuestras finales por lo que conocemos un poquito de FaZe, que son muy de que si queda Brocky solo contra 2 o contra 3 se marcha a guardar, sobre todo con el AWP, si sabe que la ronda es bastante complicada. Pero aquí se le ha jugado a pegar un primer tiro y si le salía, pues ya seguía para adelante. Y así, claro, ha sido, le ha sobrado medio segundo. Pero bueno, la economía en estos casos siempre, a ver, en estos casos siempre es el problema, es el que tenía la bomba plantada con 2 contra 1, ¿no? O sea, estaba jugando medio, obviamente que darle méritos al señor Brocky, pero la verdad que él no te debería haber llevado esa ronda, para nada. Bueno, bien, la economía igual de Complexity, ¿eh? La economía de Complexity, que sigue, bueno, pues han perdido 2 rondas consecutivas y siguen teniendo compra y 5 cash. Y plantaron encima. Sí. O sea que. Plantan en toda la ronda. O sea, eso ya no es novedad para Complexity. Van a intentar de nuevo un ataque en bomba de A. Con 4 jugadores por la parte interior y Blameth por fuera. Colcerra ya sí, consigue matar a Rash. Suelta la flash, cuidado. Ay, qué pena, no ha podido sacar el segundo. Muera, manos de Obo. Poison que eliminaba a Nico. 4 para 2. Ahora sí, se va a ir a guardar. ¿Seguro, Bot? Sí, hombre, ¿estás seguro, Bot? Yo lo veo en el minimapa y veo a Vimas ya en base, ¿eh? Ya, yéndose a base. ¿Seguro que no va a hacer un Rambus de base? Bueno, está bien. Entonces... Capaz. A ver, 5-5, Complexity. Nosotros siempre con Ulises a veces nos preguntamos, en general, el Terror si saca 6 rondas es como puede decir, pues un muy buen lado por parte de los Terror. Eso creo que la configuración la vimos por parte de Astralis, cuando Astralis tenía ese invicto en Nuke, ¿no? Que sacaba 6 rondas y sabías que DST te le iban a ganar. Ahora, en este partido puntual entre Complexity y FaZe, ¿cómo lo ves? ¿Vos sentís que Complexity necesita sacar 6 rondas con un poco menos o un poco más? ¿Ya debería sentenciar el mapa? ¿Cuántas rondas le tienes que dar? Pues no te sabría decir, por el simple hecho de que me está dando la sensación de que FaZe tiene el partido muy estudiado. Simplemente no le están saliendo bien, creo que los duelos individuales. Pero yo creo que ahora mismo Complexity está en una situación en la que el mapa es muy favorable para ellos, porque sí que es verdad que FaZe es un equipo que suele tener bastantes problemas en el ataque, tienen una tendencia altísima a atascarse, a que si las 2-3 primeras rondas que plantean ellos con armas no les salen bien, empiezan a tener dudas, a jugar excesivamente lento, a quedarse muy desde atrás y sin confianza.
y se le pueden ir así los partidos. Vamos a ver qué pasa, porque Ovo sale ya por la entrada. Paseta. Confi que limpia Colcera. Cuidadito. Que Confi mata también a Rein. Bueno, pues 5 para 3. Y vamos a ver a bloque a guardar, claro. Bloque y Vimas a guardar otra vez. Pero vos me hablabas de que FaZe tenía estudiado el mapa. Sí, o sea, creo que Complexity lo también, ¿no? Sí, pero Complexity está haciendo lo mismo que lleva haciendo toda la semana. O sea, todos los nukes que le gasta a Complexity son todos el mismo estilo de juego. Pero digo que FaZe cambio de timing está ganando. Claro, es cambio de timing, pero mucha prioridad cena, mucho ataque nada. Más rápido, más lento, pero 4-1. Así constantemente, apenas toca la zona de abajo. ¿Contigo era que casteamos a un Vitality aquí en Nuke? El de las agresivas de CT, sí. Exactamente. Es que lo que me estaría faltando es eso, un poquito más agresivo parte de la gente de FaZe para tomar la dominación, ¿no? Es verdad que pueden salvar el AWP en Brocky, pero es como que en algún momento necesito que dejen de tener la pauta de decir, bueno, tenemos dos en A, uno en rampa, dos afuera. En algún momento tenés que hacer un cambiazo. De hecho, no estamos viendo pusheos por la zona de afuera y BlameF está teniendo libertad completa en esa zona. Claro, es que eso es lo que me estaba faltando por parte de Nico, un poquito más de agresividad. Y te decía lo de que yo creo que FaZe tiene muy estudiado lo que es el nuke de Complexity por un pequeño detalle. En la primera ronda con armas, en la que te decía, Colcera ha matado al primero en caseta y ha dejado de mirar pensando que no venía nada más que uno. Siguiente ejecución que hace Complexity en A, Colcera mata a uno caseta y se pone ya a mirar también a otro sitio. O sea, claro. Colcera tiene el call de que cuando ejecuta Complexity en A, la mayoría de las veces solo hay uno caseta. Entonces él se centra en ganar ese duelo y hacer luego la ayuda a los de Metallica. Pero insisto, yo creo que a nivel de duelos está un poco más fino el equipo de Complexity. Y sí, por mucha preparación que tenga FaZe, no están pudiendo contrarrestar nada. Bueno, eso es lo lindo del counter también, ¿no? Que por más que le puedas hacer una anti-strat a alguien, si el otro es muy bueno, te la mete igual. Es difícil parar un tiro de Michael Jordan, es también difícil parar una estrategia bien hecha. Poison Shot dominando la zona de abajo. ¿Quién es? No lo puedo ver bien. ¿Es Rein el que está aguantando desde las escaleras de abajo? Sí. Vale. El que está abajo, el que siempre baja las rotaciones rápido por parte de FaZe es. Vale. Es el bueno de Rein. Vimas, que se queda ya en rampa. Ahora sí que está un poquito más en la ayuda Brocky de la info. Zona central junto con Colcera. Y ahora es Config el que se está moviendo. Primero para limpiar ductos en la parte inferior. Trae la flash. Se cercioran de que no hay nadie cubriendo desde DJ. 40 segundos que le resta a esta ronda. Vimas que ya tiene que bajar, tiene que estar pendiente ya de. No, es que no tiene chance. Ya está. O sea, no hay nadie abajo. Listo, se acabó. Tiene entrada libre. Abajo lo juega FaZe al retake. Eso siempre es así. Y bueno, lo importante ahora es ganar este tipo de duelos. Vimas que sí que conseguía matar a Rash. Pero Blamer se adelantaba a Colcera, quedándose eso sí, a solo 2 puntos de vida. Buah, importante. Y otra vez a retake y otra vez desde rampa, ¿eh? Si te fijas, FaZe todos los retakes desde pistola, ya lo hemos visto. Sí. Lo juegan 4 en rampa. Queda utilidad en manos de BlameF inclusive, pero los demás no, ¿eh? Eso es importante. Config es el que ancla el ángulo ahora desde DJ, le cae ese humo, completamente ciego Poison ahora mismo. Ovo con uno, Config con otro, otro que se puede llevar Ovo. Cae Nico y solo queda Brocky, que ya le tienen controlado. Cierra BlameF, 7-5, vuelve a notar. Qué bien. Y la idea, el concepto que está planteando FaZe para los retakes en rampa es básicamente de, sabemos que está Blame fuera y como no queremos que nos entretengan y que podamos jugar todos el retake, vamos todos juntos aunque sea por rampa y ya está, y ya vendrá él. Sí, a mí me parece que, a ver, considerar que vas a jugar los retakes constantemente de la misma forma, lo que te da la oportunidad también, me hace acordar un poco lo Inferno, ¿no? Donde muchas veces Navi lo vemos que juegan con un jugador muy tirado al spawn de CT y 4 jugadores en A, y si entran en B y no han habido muertes, se disponen a pensar si es válido o es worth pushear o no pushear y hacer el retake. Y en el caso de. Ojo que están entrando ya, perdón, Sí, no, ha entrado otra vez en bomba de A. Buah, Confi, bueno, Confi, ¿cómo va? Pues 8-5 Complexity. Se ríe ahí el señorito Confi. Tremendo. Bueno, para Complexity está haciendo un torneo. Espectacular. A ver, para cerrar un poquito la idea, el hecho es lo que te propone el hecho de esta defensa de decir Raider Tech también te da la oportunidad de decir, como hizo FaZe en un par de rondas, de decir, ok, voy a guardar armas, porque no es worth hacer este pusheo. Entonces, claro, puedes jugar la siguiente ronda y jugar la siguiente ronda y poner la siguiente ronda. Lo que pasa es que cuando dispones la misma defensa constantemente, claro, la gente de Complexity ya está, te deja libre a BlameF, que tradicionalmente lo ves jugando esa zona, pudo hacer la baja en las rondas de Colcera y luego puede hacer lo que quiere, ¿no? Necesito más agresión. Pues, ahí está, esta agresión necesito. Sí, pues lo ha intentado ya con 2 jugadores por fuera FaZe. Y Poison ha sacado el entry para el suelo Brocky, que ya no jugará esta ronda. Nico, que sabe que tiene uno encima
principal, tira la incendiaria, intenta tapearle. Le deja bastante tocado, 26 de vida, buscando el duelo a otro más. Nico, que acaba con Poison, pero le cuesta Dios y ayuda. Nico, que no está del todo acertado. Blemes, que ya limpia Rein. Le va tardísimo a la ayuda. Uy, sí. Nico, Nico. Está Nico. Fallón, 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 ¿eh? Sí. Se complica pues, esto, ¿eh? Sí, no, 3 para 2, Complexity. Que de momento jugando muy, muy sólido. Este nuke ahí, el timing que no favorece a Ras. Ahora sí, volví a intentarlo. Ahora se adelanta ya Colcera. Y el último que queda, que es Vimas. Contra 3. Eso sí, con Blame FA 68, Config a 26. Config que la aguanta, Config que muere. Se pone, son 2 para 1. Pero Vimas se ha quedado solo 19 puntos de vida. Tira la flash y le pega la bala a Ras. Sale el fuegote ya en el logotipo de Complexity. 9 a 5. Pero aparte, mira ahora la economía. Mientras estábamos viendo a Brocky que podía hacer algo, bueno, vimos, ¿era? Si podía hacer algo nuevo quedándose en un 1 para 2, lo que tenemos es la economía de FaZe totalmente desplegada. O sea, son las 10 plagas de Egipto. O sea, no hay nada. No hay reserva, no hay nada. ¿Qué tenemos? Famas, 3 famas, una M4 en Nico, que como bien decía el señor Sergio Gott, está un poquito fallón, ¿eh? Se ha llevado cuchillada Colcera. No. Ay, 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 ay. Ay. El momento, el peor momento. Sí, desde luego, porque con un 9-6, pues aún puedes pensar en que si anotas pipas y tienes un buen lado terror, lo puedes sacar adelante. Colcera que dice que le da igual estar a 70. Doble kill para el otro, más para Rain y Brocky que mata a Obo. Solo queda Blame. Pues mira, en el momento que fueron un pelín más agresivos en la bomba de A, consiguen sacar las 4 bajas sin apenas despeinarse. Solo resta Blame. Que ha matado el primero y le quedan otros 4 de tarea pendiente. Llega ya bajo Sniper, va a mirar rampa, pero bueno, los chicos de FaZe que tienen la bomba controlada y que con esta situación pues no se van a exponer, no se van a arriesgar, no van a poner en riesgo la ronda. A ver si lo gafamos, pero no creo que se la pueda llevar la ronda, están muy bien cubiertas hace 4. Vemos a Colcera que mantiene esas famas, le vino bien. Primera baja. Vale, quedan otros 3, pero están muy bien colocados, insisto. Y ahora ya tienen toda la información. Es Rein el que suma esa última baja. 9 a 6, se marcha el cambio de bando. Complexity mandando desde el lado terror del nuke. Vamos a parar apenas un par de minutos y volvemos enseguida con el CT.
Ronda de pistolas en marcha, segunda mitad. Y se viene ya el ataque rápido, rápido la bomba por parte de FaZe. Cuidadito con lo que se pueden encontrar aquí. Confi que ve unos pies. Confi que saca el entry. Rin, que saca otro más. Confi que aguanta. Intenta hacerse fuerte, pero cae a manos del brasileño. 4 para 2. Va a plantar ya la bomba Rein. Humo en principal. Poison que aparece ya por sniper. Está el solo contra los 4 prácticamente, puesto que Ovo va a hacer el apoyo en main bastante más tarde. No chance, eh. No, bastante, bastante difícil, desde luego. Pinta feote esto ahora mismo para Complexity. Aún así, Poison que busca pegar el tap con la USP, no lo logra. Ovo, que ahora ya tiene bastantes dudas sobre si ir o directamente guardarse el chaleco para la siguiente ronda. Muera a manos de Nico, que no resuelve todas sus dudas. 9 a 7, se pone a 2 FaZe. Buena decisión por parte de la gente de FaZe de pushear directamente por la zona de caseta. Creo que los han agarrado un poco desprevenido, ¿no? La gente de Complexity, no sé si lo esperaba. No sé si, vos que venís viendo más a FaZe Senuke, ¿sabés si es uno de los potenciales pistols que tienen? ¿O fue una más de...? En rampa también, no sé, tienen varios. Yo creo, vale, que simplemente han querido jugar rápido, claro, en plan para darle a Complexity de su propia medicina. Bien, 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 me gusta. A nivel psicológico le viene muy bien. Una victoria para la gente de FaZe. 7-9 y vamos a ver la compra, la forzada por parte de Complexity, Scout en Poison. Cuidadito con esa forzada que puede ser muy peligrosa. Confi que ya mata a Nico. Eso sí, con la piña ya había recibido una buena cantidad de daño. La piña también tremenda por parte de Ovo. Blimef que se queda 57 ahora mismo. Vimas encabezando la comitiva de FaZe Clan en rampa junto con el Brocky, ambos con una MAC-10. Detrás, los jugadores veteranos, Colcer y Rein con esas sacas, buscando confirmar las bajas que sean necesarias. Flash para limpiar Sniper. Está con la Scout Poison. Ya lo han visto. Le van a intentar comer. De hecho, lo logran. Brocky mata el primero. 4 para 4. Igual en la ronda. Flash fuera. Miran otra vez espalda. Rasco la Dick, el que mata a Colcera. Ha durado muchísimo ese duelo. Y ahora le pega una bala a Rein. 4 para 2. Ventaja numérica para Complexity. Solo tienen 2 MAC-10 para seguir luchando los chicos de FaZe. Brocky, que ya elimina a Blimef. Recorta diferencia. Se queda 20. 3 para 2. Rasque cierra ya la rotación desde radio con ese AK. Vimas avanzando de a poquito, y se lo pega. Eso sí, recibe daño también. Se queda 16. La bomba que está caída, Jan Hall. Aguantando Config desde el pasillo de Metallica. 30 segundos. Molo a la entrada. Config espera. Se abre ahora el danés. Pega un par de balas. Consigue matar a Brocky. Solo le queda a Vimas. Que cambia ya de arma. Que recoge la AK. Que suelta la MAC-10. Vuelve a cambiar porque quiere correr. Quiere correr. Quiere darle velocidad a esto. Empieza a avanzar. Está muy junto a los jugadores de Complexity. Vuelve a cambiar otra vez de arma. Tiene la AK. Se tiene que ir corriendo. Pero le cierra Ovo. 10 a 7. Mete la forzada Complexity. Bueno, si hablábamos de la contundente que había sido la primera ronda por parte de la gente de FaZe Clan en este pistol, ahora el anti, increíble por parte de la gente de Complexity, que le mete mucha presión en esa zona de puerta. Excelente rush con doble kill de Deagle y después, bueno, sus compañeros tratando de cerrar la ronda. Lo han hecho impecable, muy muy bien. Ahí vemos la carita de la gente de FaZe y también la gente de Complexity. Alegría y tristeza. ¡Ay, la fancam! ¡La fan! La fancam, no falla Jason Lake en esa. Ah, Jason Lake también, muy bien, sí, muy bien. Todos los días está ahí, ¿eh? Todos los días. Qué genio el Jason Lake. Es el primer juggernaut de su equipo, sí, sí. Y lo, porque... lo venía hablando todavía con Pitu, que Jason Lake es el típico empresario deportivo de Estados Unidos que es el primer fan de su equipo. Sí, 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 completamente. Como el de Dallas Mavericks, ¿cómo se llama? Sí, Mark Cuban, totalmente, el mismo, igual. Buenas piñas, ¿eh? A Brocky. Una forzada por parte de la gente de FaZe. Esta ronda es pivotal, ¿eh? Para el partido. Es importantísima para las posibilidades de FaZe de remontar esto. Y ya tiene al pobre Brocky a solo 12 de vida. El AK para Rein, el resto con Deagles en noruego, que tendrá que buscar los entries. No es la primera ni la última vez que se encuentra en esta tesitura y con esta responsabilidad. Aunque ahora no ha podido cumplir con ella. Madre mía, pero Confi, ¿qué hace? Vaya doble baja que acaba de sumar el danés. Se pone esto en 5 para 3. Ventaja amplísima para Complexity. Ovo, que no le tiembla el pulso. Vaya tapo. Mata a Golcera y a Vimas. Cae a manos de Nico, que se ha enfadado. Recoge la AK del suelo. Le quedan todavía otros 4 para cumplir con la épica. Se queda ciego. Se lleva la baja Config. 11 a 7. Pone el más 4 Complexity. Y bueno, si hablamos de que un jugador está siendo como una de las sorpresas o el de desarrollo
o la revolución que está mostrando después de que lo viéramos en North es Config, ¿no? Config está tratando, está mejorando muchísimo. Tuvo mucho tiempo donde se lo colocaba a esos niveles astrales y creo que le hizo mal, psicológicamente hablando, para él. Él creo que lo mencionó también en varias entrevistas y ahora está volviendo a su nivel. Recién vimos 3K impresionantes para que cerrar cualquier sueño que tuviera la gente de FaZe Clan. 11-7. Está poniendo complicado y FaZe ahora con el eco. Se le está poniendo muy, muy, muy complicado a FaZe Clan. BlameF, que ya empieza a hacer movimientos ofensivos en la zona exterior, buscando el primer duelo en silo. Le da una balita a Rein, pero apenas le quita 30 puntos de vida. God, tengo ganas de ver un Vitality contra Complexity, ¿eh? En nuke. Luego Vitality ya no juega tantos nukes, ¿eh? No le termina de convencer la idea. Ojo con Rush. Doble kill para Rush, triple para él. Config que mataba también a Colcera. Y el último para Rush también. 12-7. Ahora ya sí, llega la hora de la verdad. FaZe que sí tendrá que comprar. Rush que choca con la cámara. Por cierto, Rush es muy señoritingo, ¿eh? Con la tacita de café, pero café sí, de bar, sí. O sea, café. Bueno. Sí. De pocillo de ahí, de que le quede abajo. Espectacular, bien defendiendo Rush, también es un jugador que tiene un nivel increíble, que lo veíamos en Optic, que también fue campeón con Cloud9 en Major de Boston, impecable, con una definición en Extremis 2-1 de Cloud9 contra justamente a la gente de FaZe, así que tiene mucha memoria contra esta gente, contra esta organización, por así decirlo. Ojo a la entrada por afuera, Nico, que ya empieza a moverse entre los humos, esperando que la asome alguien, esperando encontrar alguna debilidad en la defensa, en la maraña defensiva de Complexity. Un minuto y medio todavía por delante, muchísimo tiempo para manejar el ataque. El combinado europeo de FaZe Clan. Hay el timing que no ha favorecido del todo a Nico. Se ha llevado una piña para llevar. Luego el sillo. Hubo también recibe un poco de daño, pero nada, casi, ¿eh? Pues van a empezar ahora ya con los humos de fuera. Tiene pinta de van a ser los avanzados, sí. Efectivamente, se viene aquí la cortina avanzada, la de North, la de Bill Genesis. BlameF, que salía justo en ese mismo momento con la flash de su compañero Poison para eliminar a Nico y poner esto en 5 para 4. Obo. Y encima ya hay una rotación abajo, Rein que se ha colado. Obo intentando hacerse fuerte en radio. Cuidado la piña que es buenísima, consigue matar además a Brocky. ¿Cómo está Obo? Muera a manos de Vimas, aunque se queda solo 2 de vida. Y Poison que está con los brazos abiertos diciendo: a ver, qué bien. Venga, me ha cruzado el primero. ¡Ay, el timing! ¡Qué mala suerte ha tenido aquí Poison! El movimiento era perfecto. Rein que llega ya al apoyo también desde DJ. BlameF que mata a Vimas. Le pilla a Rein finalmente. Se pone son 2 para 2, 2 para 1, 1 para 1. ¿Cómo está la ronda? Va a recoger la C4 en ese mismo instante. Rein se queda solo contra Rask, plantando la bomba al noruego. Rask que abre la puerta, suelta el spray, para de plantar. En última instancia, Rein se va a subir la cristalera. Sigue el 1 a 1. Se planta la bomba. Ahora ya Rein tapado de DJ. La piña. La piña tremenda por parte de Rush. La carambola casi de snooker. Esperando Rush y le pega la bala a Rein. Qué manera de abrirle el Ferrari pick del noruego. Ronda para FaZe. Y me parece que tenía la ronda asegurada el señor Poison, que es como... No solo se excedió en el tema del trigger control, sino que el hecho es que se abrió hacia su derecha buscando una amplitud de ángulo como para buscar al segundo jugador. Quizás si lo más potencial podría haber sido de dar la cola a su equipo, es decir, tienen dominado y pueden decir, están bajando en rampa y no. Y apenas vino el segundo jugador o cuando se moviera el que pasaba por delante de él, podría haber hecho la doble kill en ese momento. Pero Colcera salvó las papas y hablando de salvar las patas, Rein, después con esa kill, ahí lo vemos a Colcera como gritaba la kill. Espectacular. Individualidad por parte de FaZe para levantar esa ronda que era muy clave. Importantísima. Y Nico que la mata a Poison. Se saltaba ese humo, sorprendía al jugador búlgaro. Claro, es que lo de Rein, cada vez que recuerdo esa bala, es que ha sido descomunal, ¿eh? O sea, de... No puedes dudar de Rein tampoco. O sea, es como Rein es un clutcher. Nah, Rein es uno de los jugadores, se lleva diciendo ya un montón de años, uno de los que mejora entienden de la escena internacional en este tipo de situaciones. Todo queda completamente en evidencia, o sea, es escandaloso. Pues bueno, Nico, esta ronda... que ha conectado, ¿eh? Doble kill ya para él. Mira la economía, God. Sí, no, ronda importante para ambos. Y Nico, que ya lleva 3, ¿eh? Mata también a Obo. Config, que tiene que bajar un par de balas a la cristalera. Confi llega al apoyo, mata a Vimas, 3 para 2, recorta diferencias Complexity, todavía en posición de luchar esta ronda. Entrando hacia la bomba inferior, los chicos de FaZe
humo hacia la izquierda, se guarda atrás para más adelante Config, rompe la cristalera de DJ, le estira la flash, intenta reposicionarse ciegos tanto con Cera como Brocky, el danés mirando Config, la puerta de Deco, 30 segunditos, Nico que empieza a avanzar también, que quiere apuntarse a la fiesta, aguantando detrás de la caja Config, Nico con otro más y ya lleva 4, buscando a Lace el bosnio. Se pone esto 3 para 1, solo queda Config, la bomba que la van a plantar finalmente en el punto de A. Config llegando ya por rampa, le va a ver Nico, que quiere Lace, que desea Lace, que lo anhela, que quiere su highlight, que quiere su jugada para el recuerdo. Suelta el spray, muera malo de Config, lo dejó 45 de vida, se va a ir el nórdico a guardar el AK base, va a ser ronda para FaZe, 12 a 9, se pondrán a 3. Bueno, fue un ace virtual, porque básicamente le bajó tanta vida al señor Config que decidió ir a guardar. O sea que la ronda obviamente va para el lado de Nico. Espectacular 4K, póker de kills para el señor Bosnio. Y la verdad que cuanto más lo necesita la gente de FaZe, ¿no? 9-12 y lo que hablábamos de la economía por parte de la gente de Complexity. Mientras estaba muriendo el primer kill que fue, creo que fue contra Poison, veía que tenía 50... pesos le quedaban en la cuenta de banco y ahora mismo van a tener que hacer un eco y vamos a ver dónde quieren disponer esa AK, ¿no? Que tiene Config en sus manos. Pues veremos. Qué bien, Nico. Nico es que da mucha rabia, ¿no? Porque cuando le ves en partidos en los que está un poco más apagado, te da rabia porque sabes de lo que es capaz y sobre todo en el lado CT, porque lo hemos visto apagado, apagado por sistema, no apagado por falta de acierto, que también en algunas situaciones. Pero sí, era que le estábamos demandando que salga fuera, que busque protagonismo, que intente ser más importante para su equipo. Y era como que le faltaba eso. Aquí, claro, que lo vemos, que sí que está buscando ser protagonista. Y mira, le saca el AK de una bala Config y le dice que todavía tiene que nacer un par de veces para buscarle ese tipo de duelos, ¿eh? Fue un duelo interesante igualmente, no fue tan rápido, pero bueno, finalmente Nico se la puede llevar. Y vemos un stack, no puedo ver, en la parte de rampa, donde me parece que no va a estar entrando la gente de FaZe Clan. Aunque están limpiando toda la zona de afuera primero. Sí, mandan a Nico a la expedición a que limpie todo y a que tengan bastante más claro dónde poder realizar el ataque con la mayor seguridad posible. Va a alcanzar ya el balcánico la parte de Sniper. Limpia cristalera. Un minuto que le resta esta ronda. Creo que ha visto ya una cabeza de refilón. Ahí lo vio. Y ha dicho, vale, voy a empezar a mirar más. Más sitios, cabecita para Nico, deja tocado. Quiero que estaba cayendo. Otra cabecita para Nico. Nico que lleva 3, Nico que lleva 4, que ahora sí que quiere su ace. Solo le queda Ras. ¿Dónde está Ras? Ras que asoma. Ras que puede buscarle. Y muera a manos de Nico. 4 en la ronda anterior. 5 en esta. Ace para Nico Kovac. Ronda para FaZe Clan, que empiezan a aproximarse ya peligrosamente en el marcador a Complexity. Quería 6, recibiste 6. Importante, sobre todo el primer kill, ¿no? Obviamente, matando al único jugador que tenía el AK, espectacular ese movimiento hacia su derecha, pasando por de largo de la caja azul hasta container rojo y le hace el mano a mano y se lo lleva. Y luego sacando 4 bajas, que también uno lo dice a bote pronto, qué fácil será porque tienen solamente USP, pero esta gente es tier 1, te la meten. Sin embargo, él no tenía miedo, se lleva a Lace, espectacular. Bueno, pues a doble pella para Poison. Llega ya una de las condiciones de victoria de Complexity, el servidor mirando fuera Blamef, que le va a realizar el apoyo en cuanto sea necesario desde main. Por el momento, sin rifle de francotirador FaZe Clan, buscando referencias ya para los primeros humos. La atravesada que deja tocado a Rein. Rein que no se mueve, que va a seguir tirando esos humos y va a seguir buscando las mismas referencias, pero ya se ha quedado a la mitad de vida, a 49 puntos concretamente. Está anotado. La economía que sigue bajo mínimos en Complexity. De perder esta ronda sería una nueva eco. Sí. All-in en esta ronda. Bien, Poison. Igualmente, la diferencia del AWP tiene que hacerse notar más, ¿eh? No puede haber sido las primeras 30 segundos de la ronda. Tiene que seguir moviéndose, buscando kill por afuera, por adentro, donde quiera. Pues es Reina el que saca el entry sobre Blamef. Se abrió de vuelta. 4. Tiene algo hablado ahí, Gote, ¿eh? Se abre todo el tiempo Blamef cuando escucha afuera. Sí, no, en cuanto hay presencia sale fuera intentando pillar los granadas en mano un poco más distraídos y ahora pues ya le han cazado. Antes sí que tuvo éxito con esa flash de Poison y al segundo intento ya le estaban esperando. Llegando a rampa, falla el disparo Poison. Bueno, fallar no falló, le dio atravesando a Brocky. Recibe una buena cantidad de daño con ese cóctel Molotov. Mientras tanto, Brocky que ya alcanza la bomba de B.
Nico cortando rotaciones. Lo mismo busca el entry que busca acabar con los defensas mientras se mueven. Ahora todo lo que había acertado en rondas anteriores lo falla con Ovo. Se van a guardar. Se van a guardar cuatro jugadores de Complexity. Se van a guardar cuatro jugadores de Complexity. Ya están en base Terro todos. Es que no lo saben. No saben que Poison le pegó a dos jugadores. Si no, de otra forma, quizás podrían entrar. Igualmente ellos no tienen tanta... A ver, utilidad no tiene defensa. No tiene utilidad. Tiene una flash y una piña. Bueno, tiene dos flashes y dos piñas. Pero realmente en un 4 contra 4 tan tarde con los jugadores de Fizz ya colocados es un riesgo que no debes asumir. Sí. Porque si pierdes todo arma que pierdas no puedes recomprar después. Sí, totalmente. Me parece que es una buena decisión por parte de la gente de Complexity. Que me parece que Poison es como que hincó los dientes en la parte de afuera, pero después no mantuvo la presencia. Y tampoco es que se movió hacia otro lado, sino quedó como un jugador pasivo en torno a lo que podría ser Flamef. Porque cuando decimos que se asomaba Flamef, era timeado por lo que escuchaba que caía en las 11-4, pero también apoyado con una flash de parte de Poison. Entonces ahí es donde me parece que no entiendo bien por qué lo pones, lo subyugas a lo que pueda hacer Flamef cuando vos tenés un AWP y sabés que del otro lado a priori no tenías nada para debatirte en larga distancia. Pues vuelve a comprar Complexity tras haber guardado cuatro armas. Flamef, que tiene que ir con fama, si no mucha utilidad. Buscaba el tiro Poison, le está costando mucho, ¿eh? Acertar ese tipo de disparos, ¿eh? 8-13, uno de los jugadores junto con Vimas menos acertados sobre el servidor ahora mismo. Y es que decíamos, condición de victoria casi indispensable de Complexity, tener a un Poison protagonista con el AWP. Totalmente. Y por el momento no lo está siendo. Sí. Es el único jugador que estoy viendo que de los grandes, por así decirlo, los equipos que me falta que se meta, se ponga las pilas. El señor Poison. Que siempre recordamos que tiene la... Como, es de Bulgaria, ¿no, el brother? Y que tenía mala conexión y siempre se habló de eso, ¿no? Que Complexity, no sé si lo podía haber ayudado, ¿no? ¿Cómo? Se le iba hasta la luz en los primeros partidos, creo que fue para Pro League. Se le iba hasta la luz en mitad de los partidos. No, ahora ya de un tiempo a esta parte ya le empieza a ir todo bastante mejor. De hecho, está jugando una Blast bastante interesante. Pero en este partido, Blamef, bueno, pues, por cosas que pasan, no le está yendo bien. Y mientras Flamef gana toda la parte de fuera y va a hacer espalda a los jugadores de Face, se pone esto en 4 para 2, 3 para 2, va a aparecer ahora ya Flamef, mata a Rein y mata también a Colcera. Qué bien. A golpear Complexity, 13-11. Flamef que decía, que no hay nadie por fuera. Pues nada, todo para mí, alfombra roja y les cierra la espalda. Y de momento todas las inquietudes que tuve en la zona de afuera, la primera con la flash de Poison, hace la kill. Sacan la información, vuelve hacia adentro. La segunda, sin flash, creo, si no vi mal, se abren mientras vemos a los fans. Bien Jason Lake ahí como loco y los brasileños. Cuando se abre, muere. Y por tercera vez, cuando tocan esa parte de afuera, pushea, advierte que no hay nadie y toma la parte de atrás y elimina a la gente de Face. 13-11, se le pone de cara el partido. Tiene economía igual Face, ¿eh? Sí, pero ya se empiezan a agotar esas posibilidades. 13-11, vuelve a anotar Complexity, vuelve a poner esa diferencia de dos rondas en el marcador. Tomando ya fuera. Cortina de humos básica por parte del combinado europeo de Face Clan. Nico esperando que sus compañeros le vayan tirando alguna flash, mirando todas las posiciones posibles en las que pueda haber algún jugador de Complexity defendiendo. Y haciéndose muy fuertes en esta parte exterior los pupilos de Yanko, mientras Vimas está muy solito en caseta, buscando también algo de información, algún tipo de sonido que pueda servir para interpretar cómo está defendiendo Complexity. Pero jugando al tiempo, muy tranquilamente, Face, esperando el movimiento fallido de los rivales. Sí. Está esperando algún movimiento. Creo que no se lo va a esperar a Confine por de afuera. O Blame, perdón. Bien, Blame. Salía muy rápido, Colcera al trade, 4 para 4. Colcera que se cuela ya por secreta. Nico mirando rampa, va a intentar Face hacer un split con 3 jugadores por rampa. Solo hay uno defendiendo, que es Ovo, vamos a ver con cuántos puede. Suelta el spray, mata el primero, segundo y al tercero, pues pudo con todos. Se queda además con la bomba. Colcera es el último superviviente por parte de Face Clan, no va a poder luchar esta ronda. De hecho, si guarda ese AK no pasaría absolutamente nada. Va a ser la ronda número 14 para Complexity, que ahora ya sí empieza a recuperarse también económicamente y empieza a ver la luz al final del túnel, empieza a ver ya como real la posibilidad de llevarse el primer mapa.
Bueno, con todo lo hecho en la primera mitad del lado Terror, creo que se merecerían llevarse este partido. Creo que la gente de FaZe Clan igualmente está presentando batalla en el segundo lado de Terror también. Pero bueno, vemos esta última ronda que hubo con ese triple kill, sentenció completamente cualquier plan de victoria por parte de la gente de FaZe. Espectacular defensa en ese off-angle. Y bueno, no hay que decir mucho más, porque cuando un jugador te hace triple kill... después Play un F, otra vez buscando información, tiene un éxito y luego es muy bien tradeado por parte de Colsera, pero claro, el daño ya luego en la rampa por parte de Ovo fue criminal. Se reanuda el juego. Ya se empieza a agotar la cuantía económica en las arcas de FaZe Clan. Galil para Nico, Aka para el resto de sus compañeros. Mantiene la misma estructura defensiva Complexity con una WP para Poison, con dos AKs y con dos M4s. Y ahora Poison un poquito más móvil que lo que veíamos en rondas anteriores, buscando ahí el pixel, eso sí, para pedirle a Blimef que en cuanto haya jaleo que salga. O sea, en ese aspecto siguen bastante fieles a este tipo de movimientos Complexity, que al escuchar los humos y cae la piña. O sea, cada recurso utilizado por FaZe conlleva una reacción de Complexity inmediata. Sí, completamente. Vamos a ver si Poison puede hacer... Tiene que subir a Heaven y hacer tilt de arriba. Mira luego buen rampa. Ya dominando. Poison con el posicionamiento aquí en Sniper. Rambus para que pase Rein. De hecho ha pasado ya, no lo han visto. Va a abrir peligroso. Rein. Ya, ahí sí le han visto. Tardaba mucho Rein. Le daba demasiadas oportunidades al búlgaro. Ovo otra vez haciéndose fuerte en rampa, matando a Bimas. Busca el segundo y también lo encuentra. Poison que ha matado a Brocky. Y el último que queda, que es Nico, que se ve solo ante el peligro, que se ve casi sin posibilidades de sacar adelante la ronda número 26. Esto va a ser el 15-11. Se va a poner Complexity con 4 rondas de mapa. Se va a poner Complexity con 4 posibilidades de adelantarse en la final del Winner's Bracket. Tremendo. Y aparte, a ver, me parece que un poco de lo del libro lo que tiene, lamentablemente, para la gente de FaZe es que fue lento en las últimas, ¿cuánto? Las últimas 4 rondas de 5 fue lento. O sea, dejó de ser agresivo por caseta, por puerta. Y me parece que en ese sentido creo que puede ser bastante elegible por parte de Complexity, que me parece que a priori debería tener una defensa de 3 jugadores como mínimo en la zona de A. Me parece que se viene por ahí, ¿eh? Se viene por ahí el tema de la última ronda. Tenemos aquí y a Bimas lamentándose. Una última ronda en caso de ganar Complexity, que FaZe la va a afrontar con 2 Tech Nines, con una Galil, con 2 AKs, con muy poquita utilidad y con el conocimiento de que si pierden están fuera de este mapa. Entrando rápido por fuera, Blame. Mata a Reigns, se intenta refugiar en el humo, pero le pilla a Nico. No sé si ha llegado a ver al de Hangar. Es Poison el que le tiene la posición ganada con el AWP. Rash que mata ya a Brocky. Intenta salir por caseta. Otro más para Ovo. Doble para Rash. Solo queda Nico una vez más. Esto va a ser ronda para Complexity. Esto va a ser el 1-0 para el club norteamericano. Sí. Para los de Jason Lake. 16-11. Cierra Poison. Victoria parcial por el momento para FaZe Clan. Perdón, para Complexity. Sí, y es lo que mencionábamos, ¿no? La apuesta estaba en la zona de A, querían hacer un split por afuera, por main, tirándose y entrando por caseta. Más o menos al 1.30, 1.25, todo dependiendo de lo que sucediera en la parte de afuera. Y lo que teníamos finalmente es que es una ronda nueva para la gente de Complexity que se lleva, me parece muy bien igualmente, ¿no? Sergio, creo que se lo han llevado muy contundentemente a la totalidad del partido de lo que estamos hablando. 16-11, quizás esperaba un poco más de FaZe, no sé vos. Sí, pero una vez ya hemos visto la primera parte, ese 9-6 del lado Terror por parte de Complexity, ya sí que nos daba un poco la sensación, o teníamos ya la certeza de que esto iba a ser un mapa muy complicado para FaZe, que yo también esperaba realmente desde el lado CT un poquito más de lucha. O sea, esperaba que ganasen, aunque fuera un poco ajustado, pero que ganasen su lado. En el momento que eso no ha ocurrido, pues yo creo que ya estaba prácticamente sentenciado este primer mapa, y ahora FaZe lo que tiene que hacer es plantearse cómo afrontar el segundo mapa, que además se van a un segundo mapa como el Dust 2, en el que puede pasar realmente cualquier cosa, porque no es que sea un mapa, ni que digas que FaZe lo tiene masterizado y Complexity lo juega mal, ni que digas que es un mapa en el que se nota el equipo que lo tiene muy controlado, ¿no? Pero un mapa tan default que lo puede ganar cualquiera. En teoría es el mejor mapa de Complexity. Tiene 78% en 18 mapas jugados. O sea, quizás el Nuke es mejor. Sí, Complexity lo juega muchísimo. Igual que el Mirage, igual que el Nuke. Yo creo que son los 3 mapas que más juegan. Pero claro, es que FaZe a día de hoy
es que seguro no está ninguno. Tienen un es verdad. Creo que no estaban tan confiados de lo que podían hacer contra Ni Hawkins. Train. Que también lo jugaba bien. Sí, el único. A ver, claro, es que te quitan Overpass porque es el permaban por parte de la gente de Complexity. El Mirage que tenía 71-68. O sea, muy parejo todo. Realmente los pick and man se están favoreciendo a Complexity. Y el haber asegurado su propio pick, me parece que vamos a ir. No sé, de aventurarme en 2-0 porque yo sé que FaZe juega muy bien el Dust 2, pero podría venirse, ¿eh? Sí, no, no, o sea, podría ser perfectamente loable el 2-0 por parte de Complexity. A mí no me sorprendería, una vez visto ya el nivel al que están jugando esta semana y el nuke que han protagonizado el Dust 2, pues veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Eso, lo dicho, va a ser, nada, de aquí a 10 minutitos hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el segundo mapa de la serie, el Dust 2. Hasta ahora. En Orange queremos darte la bienvenida de nuevo con este Samsung Galaxy S20 por solo 23,50 euros al mes. O este Samsung Galaxy A20e por 2 euros. Y además ahora un 50% de descuento en tus tarifas sin límite de datos durante 6 meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414.